Vamos a hablar acerca de el informe presentado la anterior semana por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Uno de los puntos hacía referencia a la necesidad que en nuestro país exista una reforma judicial. Para hablar de este tema está junto a nosotros el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, a quien le damos la más cordial bienvenida. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Gracias, Diego, y a través tuyo un saludo a todo el país y con mucho gusto, pues, para informar y comentar las conclusiones y decisiones que hemos asumido con Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Y justamente, viceministro, uno de esos puntos era la necesidad casi extrema de tener que reformar la justicia en nuestro país. ¿En qué queda esto? Sí, en realidad nosotros hemos dividido, al menos para trabajar en el cumplimiento de las recomendaciones del grupo de expertos, en tres grandes grupos de trabajo. Primero se refiere, como tú bien lo has dicho, a la reforma de la justicia. El segundo, al censo de víctimas, porque es necesario tener claro quiénes han sido víctimas de los hechos sucedidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Tenemos un inicio de trabajo, ya lo hemos hecho, pero hay que complementar con las recomendaciones que nos hace el grupo de expertos. Y un tercer grupo de trabajo se va a dedicar a recopilar también información sobre los procesos judiciales iniciados, porque hay una crítica fuerte, y la aceptamos también como Estado boliviano, a nuestro órgano judicial, a nuestra fiscalía particularmente. Procesos que no avanzan, procesos que no han terminado con los plazos que deben haber terminado, procesos que han sin prueba suficiente, procesos que no han podido acumular la prueba necesaria. Es decir, a esos tres grandes grupos estamos trabajando y le vamos a dar una línea nuestra, una línea del Ministerio de Justicia para poder comunicar en los próximos días al pueblo boliviano cómo vamos a avanzar en esto de la reforma de justicia. Y particularmente en este último tema, no podemos decir que se ha paralizado la reforma de justicia que el ministro Lima anunció noviembre del año pasado. Hemos tenido avances, hemos tenido normas aprobadas, hemos tenido reuniones de la ley 898 de la Comisión de Seguimiento a Conclusiones de la Cumbre, hemos avanzado en convocatorias públicas, en modificar los reglamentos del Consejo de la Magistratura, del órgano judicial y de la Fiscalía. Yo creo que hay avances, pero el informe del grupo de expertos nos da el espaldarazo, el respaldo que necesitamos para poder avanzar con mayor agilidad en esto de la reforma de justicia. Viceministro, ¿cuáles deberían ser las reformas de la justicia al sistema judicial boliviano tan cuestionado, no solamente por el informe de la GIEI, sino históricamente cuestionado el sistema judicial en este país? El abuso, por ejemplo, de lo que era una excepción como es la detención preventiva se ha convertido prácticamente en la regla, es decir, se encarcela a alguien mientras dure la investigación. Esa que tenía que ser una excepción se convirtió en la regla. ¿Por dónde va a ir la modificación del sistema judicial boliviano tan cuestionado? Muy, muy buena pregunta, Diego, y la voy a resumir en los tres pilares que el ministro ya públicamente lo dijo, que estamos trabajando, vamos a seguir trabajando y ahora con un mayor impulso. El primer pilar, que creo que es el que más se ha avanzado hasta ahora, es la interoperabilidad. Es necesario dotar de los medios informáticos a la justicia para poder hacer una justicia más ágil, más transparente, más eficiente. ¿Por qué digo que se ha avanzado? Porque ya la Fiscalía tiene un sistema funcionando, que es el sistema de justicia libre. Pero este sistema de justicia libre todavía no está articulado con el órgano judicial. Ahí tenemos un primer problema que hay que resolver. Y ambos sistemas no están articulados con la policía, con el régimen penitenciario, con el propio Ministerio de Justicia, con otros órganos o instituciones que conforman el sector justicia. Interoperar quiere decir que todos tienen que trabajar conjuntamente, que cuando yo ingrese a un ordenador pueda tener la información de todas las instancias de mi proceso, de mi denuncia o de mi demanda que he presentado. Y no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil, comercial y cualquiera. Un segundo pilar se refiere a la carrera, y la carrera es importante. Jueces estables, jueces eficientes, jueces idóneos, la única forma de lograrlos es a través de darles un ingreso a la carrera meritocrático, pues respetando la equidad de género y permitiéndoles permanecer en el cargo salvo que cometan algún
falta o algún delito. La carrera es importante, tanto de jueces como de fiscales. Actualmente no tenemos una carrera. Tenemos escuela de fiscales, escuela de jueces, muchos jueces institucionalizados, pero no todos. Lamentablemente, más del 50% de los jueces son transitorios. Necesitamos darles la estabilidad y la carrera para que ellos también puedan responder a las exigencias de transformación de la justicia. Y el tercer pilar, sin duda, es lo que dice la Constitución, la autonomía presupuestaria para lograr independencia judicial. El presupuesto asignado al órgano judicial es muy pequeño. Tenemos que asignar un mayor presupuesto, tenemos que redistribuir los juzgados a nivel nacional, tenemos que revisar la existencia de juzgados colegiados, porque no es posible que en un país como el nuestro haya todavía juzgados colegiados cuando necesitamos atender tantas causas. Es mejor jueces unipersonales, un solo juez para atender mayores causas. Hay que revisar el mapeo de jueces y de juzgados a nivel nacional, y lo mismo de fiscales. Hemos decidido con el ministro de Justicia iniciar ese trabajo de diagnóstico, o reiniciar, diríamos, porque ya lo hemos estado trabajando, con talleres a nivel nacional. Vamos a comenzar con Oruro, porque es simbólico ahí recordar el de Pantaleón Dalense, el fundador, el primer abogado que tuvimos aquí en Bolivia, y después a nivel nacional ir recogiendo todos los insumos necesarios para poder tener claridad en lo que vamos a hacer en cuanto a normas específicas que se formen la justicia y políticas públicas en ese sentido. Viceministro, entonces, para que quede claro a la población, ¿cuál es el siguiente paso que va a dar el Ministerio de Justicia en el trabajo de la reforma judicial? Gracias. Al día siguiente que el informe fue presentado al presidente Luis Arce, nosotros convocamos el día miércoles pasado a una reunión de la Comisión de Seguimiento y Conclusiones de la Cumbre. Y producto de esa reunión, todo el sector justicia, órgano judicial, fiscalía, tribunal constitucional, ministerio de gobierno, cámara de diputados, senadores, emitieron un comunicado conjunto. Vamos a cumplir las recomendaciones de la GIEI. Vamos a trabajar en interoperabilidad, carrera judicial, carrera fiscal, y dotar de mayor o mejor presupuesto al órgano judicial y a la fiscalía. Esos son los tres pilares para nosotros y lo estamos trabajando ya. El siguiente paso ya inmediato que se va a dar, respondido a tu pregunta, es que la próxima semana ya tenemos un evento en Oruro. El día miércoles vamos a recoger insumos del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro con relación a estos tres pilares y otros que pueden cambiar la justicia en este país. Viceministro, muchas gracias. Vamos a estar atentos a este tema que debe ser prioridad, sin duda alguna, en el Estado boliviano y en esta gestión en especial. Hasta otra oportunidad, viceministro. Hasta otra oportunidad, Diego. Muchas gracias por la entrevista. A usted las gracias. Estuvo junto a nosotros el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, hablando acerca de esto que es tan anhelado. Es la reforma judicial ante un sistema judicial muy cuestionado en nuestro país, no solamente a nivel nacional, sino también desde la anterior semana a nivel internacional, tras el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que pide al Estado boliviano una profunda reforma judicial. 8 de la mañana, 17 minutos. Le tomamos el pulso al centro de la ciudad. Hemos estado haciendo seguimiento respecto a los